encontramos en la cocina de Daya Casa, donde hoy vamos a conocer cómo se prepara una pizza de salami. Tenemos ganas de pizza, le estoy echando una salsa de tomate casera y después viene el queso. La salsa la preparan ustedes, todo sí, acá en de la casa. Sí, acá en la casa. Las salsas son las bases también. Pizza en trozos. ¿Cuál es la que más le piden la gente acá en Piura? De momento la verdad es la americana y después viene la hawaiana. Pero también tenemos italiana, tenemos boloñesa, tenemos de atún. También preparamos lasaña. ¿Lasaña de qué sabores tiene? A ver, tengo de boloñesa, a lo Alfredo. También estuve haciendo la caprese. Pero la caprese es riquísima. Es salsa blanca, es tomate, albahaca y el queso, pero el queso es corto, así en láminas, como si cuando preparas un pastel de choclo. Hace 5 meses tuvimos la idea de abrir este negocio en esta zona tan bonita como es la Laguna del Chipe. Y bueno, montamos esta pizzería, heladería, que es un negocio familiar y viene caminando muy bien con mucha aceptación de la gente de acá de la zona. Hemos visto que su esposa es la que prepara las pizzas, la gente con una facilidad que de verdad que se ve que es algo que se puede hacer muy bien, muy rico. Tiene muy buena sazón, mi esposa viene de Alemania y bueno, nosotros teníamos un restaurante en Palma de Mallorca, en España. Estamos en el negocio de la hostelería hace muchos años y hace 6 meses estamos acá en Piura y con mucho éxito hemos abierto este lindo lugar. Bueno, los helados que tenemos son en base de yogur, ¿no? Y usamos simplemente yogur natural, frutas. Tenemos sabores de mango, lúcuma, fresa, chirimoya, guanábana. Mira, ahora tenemos la promoción familiar de 35 soles. Te sale una pizza familiar con una gaseosa, una Coca-Cola o Inca-Cola. Y viene con pan al ajo. También te damos 6 trozos de pan al ajo. ¿Y el horario de 11 de la mañana? ¿La mañana también atiende? 11 de la mañana hasta las 11 de la noche.